Mi nombre es Rafael Caicedo Reyes, soy médico. Digamos, mi especialidad es la medicina bioenergética. Soy egresado de la Escuela de Medicina Juan M. Corpas de Bogotá, con más de 30 años de un proceso de buscar otras alternativas diferentes para el manejo de mis pacientes, diferente a la parte alopática. Y pues obviamente con todo este tiempo he encontrado pues una cantidad de terapias fundamentales, como es la suplementación nutricional, que tiene un valor incalculable. A nosotros cuando hicimos el proceso en la facultad, nunca nos enseñaron de las bondades de la nutrición, y menos de la suplementación. Esto pues me ha llevado a mí a tener un estudio permanente, y hoy hay muchísimas líneas de profesionales, tanto en Europa como aquí en América, que estamos buscando beneficios para nuestros pacientes con terapias que no sean absolutamente dañinas para nuestros pacientes, porque todos sabemos que todo lo que llevamos consumiendo todos estos últimos años, después de la revolución industrial, ha sido algo desastroso para la salud de nosotros, los seres humanos. Y todos los días estamos viéndonos afectados por ese bombardeo de toxinas que la industria alimenticia nos está colocando en los comestibles, en los alimentos que día a día estamos consumiendo. Entonces esto está haciendo que nuestro cuerpo se cargue de toxinas, porque casi todas esas toxinas son químicos y nosotros no fuimos diseñados para químicos, sino para orgánicos. Entonces esos químicos que no son expulsados se están quedando en nuestro cuerpo y están haciendo ese daño tan increíble en nosotros. Entonces, por eso es tan importante que tengamos claro cuando vamos a empezar a llevar el mensaje y a ayudar a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Debemos tener el conocimiento de qué es lo que puede suceder cuando empezamos nuestra ayuda con la suplementación nutricional con el AFAMIND o el MIND que estamos teniendo acá en Colombia. Y yo he pensado, y ya lo hemos dicho en algunas oportunidades, que crisis curativa o manifestaciones curativas. De las dos formas se podría mencionar. Digamos que la crisis curativa como tal es lo que más se está hablando desde hace muchos años. Pero manifestaciones curativas como que es algo como menos crítico, por decirlo así, para la persona cuando se le va a decir, usted puede tener una crisis curativa, porque la palabra crisis como que lo pone a uno a pensar qué tan grave puede ser esa crisis, ¿no? Pero acordémonos que todas las crisis son para, generalmente, para algo bueno. O las manifestaciones curativas, entonces son esas, aparecen estas formas o el reflejo, dependiendo del grado de intoxicación que tenga cada uno de nosotros. Entonces la invitación mía es para que ustedes pues vean, cualquiera de las dos formas de expresarlo está bien. Entonces ustedes mismos se van a dar, pues digamos, esa oportunidad de usar o crisis curativa o también manifestaciones curativas. Entonces viene la pregunta, ¿qué es una crisis curativa o una manifestación curativa? La crisis curativa es una reacción del cuerpo que puede aparecer durante el proceso de curación de una enfermedad o por un proceso de limpieza o desintoxicación. Entonces, fíjense, es una manifestación que hace nuestro cuerpo. El diseño de nuestro creador es perfecto. Y precisamente voy a colocarles digamos, un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros, los adultos o un niño, consumimos algo que pueda estar intoxicado, que tenga toxinas, un alimento, un comestible de la calle, por decir algo, generalmente si es algo que lleva toxinas o que está pasado o que está dañado, entonces el cuerpo, ¿cómo reacciona? Generalmente tenemos un vómito o diarrea. Cualquiera de las dos manifestaciones pues son un poquito molestas, son desagradables. Yo sé que para las personas que han tenido un vómito, pues es algo que es algo como no tan agradable. Pero finalmente, cuando podemos vomitar
todo ese daño que metimos a nuestro cuerpo, a pesar de que quedemos exhaustos, pálidos, sudorosos, hay ese alivio. Yo creo que todos hemos experimentado eso alguna vez. O igual con la diarrea, cuando sentimos ese cólico tan terrible de nuestro cuerpo y vamos al baño y evacuamos, así salga esa deposición líquida de mal olor, pero tú sientes el alivio. Entonces el mismo cuerpo hace esa desintoxicación y es algo favorable para nosotros. Entonces por eso es tan importante que cuando haya esas manifestaciones en los niños o en nosotros los adultos, pues la idea no es quitar el vómito o no es quitar la diarrea. Van tomando sentido esto, ¿no? Porque si nosotros quitamos el vómito, pues no le estamos permitiendo al cuerpo a que haga su desintoxicación. O si quitamos la diarrea, es exactamente igual. ¿Qué puede pasar cuando tenemos vómito o diarrea? Pues que también no solamente va a salir el daño que tenemos en nuestro cuerpo, sino que también pueden salir electrolitos que pueden descompensar nuestro cuerpo y nos pueden ocasionar una deshidratación. Entonces, todo esto es de sentido común. Si tú ves que la persona está muy vomitadora y que se está deshidratando porque hay manifestaciones de la misma deshidratación, entonces, ¿cuál sería el paso a seguir? Pues, obviamente, rehidratar a la persona. ¿Cómo la rehidratamos? Entonces, hoy podemos preparar una sustancia o una solución rehidratante o comprar en la droguería soluciones rehidratantes, que sean realmente no como las bebidas que encontramos en el mercado, que son bebidas supuestamente rehidratantes, pero traen muchas sustancias químicas que nos harían también daño. Entonces simplemente es productos que hoy tenemos en el mercado, como el Pedialyte, por decirlo así, que tiene un equilibrio de electrolitos que nos van a permitir que ese desequilibrio que ocasiona el vómito o la diarrea lo podamos compensar. Entonces fíjense que no hay necesidad de suspender el vómito, sino ayudar al cuerpo a que él se estabilice, ¿sí? Entonces, ya teniendo este ejemplo tan sencillo, pues vamos a entender mucho más fácil lo que puede hacer una crisis curativa. Dice, la crisis curativa o la manifestación curativa nos ayuda a recuperar el equilibrio que se ha perdido durante la enfermedad y durante la misma suele atravesarse una fase de empeoramiento de los síntomas. Esta reacción es una señal de que el proceso está funcionando correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí podemos encontrar, y fíjense la importancia de tener claro este concepto, que durante el periodo que se está haciendo el equilibrio, podemos atravesar por una fase de empeoramiento de los síntomas. Entonces, digamos que tenemos una persona con un problema de artritis o artrosis, donde hay dolor, donde hay limitación, y le recomendamos nosotros el MIND para que empiece. La recomendación que yo siempre les he dicho, y a mí me ha funcionado así, es empezar el consumo de las cápsulas de menos cantidad a más cantidad. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando empezamos con cantidades grandes, esta crisis curativa o esta manifestación curativa puede ser bastante molesta para la persona. Y si nosotros no estamos preparados para hacer un buen seguimiento o para acompañar en las primeras horas o los primeros días a la persona, seguramente que cuando se tome su primera cantidad de cápsulas, si el dolor es tan terrible, ¿qué va a pasar con esa persona? Seguramente va a decir, no, esta cosa me empeoró. Usted me quiere matar, y le dicen algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿la idea cuál es? Empezar con poquitas cápsulas y progresivamente y acompañar a la persona en su proceso para decirle, tranquilo, qué bien, no nos alegramos porque le esté doliendo más, sino qué bien porque sabemos que efectivamente estamos haciendo ese proceso de ayuda y esa crisis curativa es una manifestación de que todo está funcionando correctamente. Obvio, no quiere decir de que entonces a la persona que no le duela no le esté funcionando. Esto también hay que tenerlo claro, ¿no? Porque no a todas las personas les va a pasar lo mismo.
Eso depende del grado de intoxicación que tenga la persona. Entonces, por eso es tan importante que nosotros hagamos ese acompañamiento de una forma bonita, de una forma tranquila, y podamos ayudarle a la persona a sobrellevar estas manifestaciones que pueden ser un poquito molestas. Entonces dice, la crisis curativa es un proceso de liberación. ¿Qué se libera? Pues toda la carga de toxinas que tenemos acumuladas dentro de nuestro cuerpo. Entonces imagínense que esas toxinas están allá quieticas, están guardaditas, están encriptadas, que muchas veces no producen ningún malestar. Pero cuando nosotros empezamos con el proceso de la desintoxicación, entonces hay como ese alboroto en nuestro cuerpo y empieza esa liberación de toxinas que van por el torrente sanguíneo, y por eso es que va a presentarse en las manifestaciones que ahorita más adelante vamos a entender. Resolución, pues obviamente porque empezamos a tener ese equilibrio que se ha perdido durante la enfermedad, y la integración, porque volvemos otra vez a la normalidad fisiológica del buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, fíjense que es un proceso muy interesante que tenemos que tenerlo muy claro para poder hacer un acompañamiento ideal a todas las personas que estamos ayudando. Las causas de la crisis curativa. Entonces ya vamos entendiendo que pues obviamente el cuerpo puede padecer una crisis de curación cuando está sobrecargado de toxinas. Entonces pensemos a ver, dependiendo de los años que cada uno de nosotros tenemos, cuánto tiempo llevamos acumulando toxinas en nuestro cuerpo, con todo lo que estamos comiendo, bebiendo, respirando. Si no hemos hecho nunca un proceso de desintoxicación, un tratamiento de limpieza en nuestro cuerpo, pues se podrán imaginar la cantidad de toxinas que tenemos almacenadas. Entonces, por eso es que casi siempre nos viene esas reacciones. ¿Y por qué es debido a esta sobrecarga de toxinas? Pues es muy sencillo de saberlo, ¿no? Ya sabemos, una mala alimentación. Estamos comiendo una sobrecarga de sustancias químicas que van sobre todo en la comida chatarra y pues obviamente todo lo que estamos consumiendo al diario, ¿no? Hoy sabemos con certeza que es muy difícil encontrar un alimento libre de químicos, pero sí debemos tratar cada uno de nosotros de buscar en nuestros mercados. Ya hay granjas, pequeños cultivadores que están haciendo cultivos orgánicos, cultivos limpios. Entonces, démonos esa tarea, que decimos, sí, es que esos son más costosos. Pues mirémoslo no por ese lado, sino por el beneficio, porque puede ser que el costo se eleve un poquito, pero el beneficio es mayor, y al contrario, vamos a favorecer nuestra parte económica porque vamos a encontrarnos con que justamente esta alimentación más sana nos va a llevar a sanidad y no a enfermedad. Como sabemos, es más cara la enfermedad que la salud, ¿no? O sea, entonces aquí esto todo tenemos que tenerlo muy presente. La falta de ejercicio es algo muy, muy increíble esto que sucede. Si nosotros no nos movemos, piensen en lo siguiente. Si tú eres muy sedentario, si no te mueves, todo nuestro cuerpo también se vuelve así. Entonces, pensemos solamente en el colon. Si tú no te mueves, el colon también queda perezoso. Y cuando tenemos un colon perezoso, ¿cuál sería lo que va a suceder? ¿O qué sería lo que va a suceder? Que vamos a entrar en estreñimiento. Y ustedes se podrán imaginar, ya lo hablamos tal vez en alguna oportunidad, si nosotros comemos 3 veces y deberíamos evacuar a medida que comemos, entonces se van quedando esos residuos en nuestro colon que van llenando nuestro cuerpo de toxinas y que van haciendo un daño increíble en nuestro colon. Y recuerden que el colon maneja un porcentaje altísimo de nuestro sistema inmunológico. Entonces ahí vamos teniendo ya una sobrecarga en nuestro organismo a través del estreñimiento. Porque todos los días seguimos comiendo, pero si evacuamos una vez diaria o una vez cada tercer día o una vez a la semana, imagínense la carga de toxinas que vamos a tener.
Y de ahí depende una cantidad de manifestaciones, de enfermedades, que en otra oportunidad vamos a hablar acerca de eso, la importancia de mantener limpio el colon. Entonces, hay que hacer ejercicio. Cuando ustedes no hacen ejercicio y de pronto se les da por hacer ejercicio X fin de semana y se pegan una jugada de fútbol de 1 o 2 horas, obviamente que cuando estamos calientes no sentimos nada. Pero al otro día casi ni nos podemos parar, ¿no? Y podemos durar así una semana prácticamente porque hay una reacción de nuestro cuerpo porque alteramos toda esa parte del sedentarismo o de la quietud de nuestro cuerpo y vamos a activar también las toxinas que también ocasionan ese malestar. Entonces, fíjense en eso. Estamos haciendo algo que de pronto es equivocado. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Que también empecemos a hacer ejercicio. Las personas que no están haciendo ejercicio, la caminata es lo más sencillo, ¿no? Entonces, salir todos los días a caminar 15 minutos, media hora, con un ritmo que lo podamos hacer. Hay personas que dicen, no, pero es que yo no puedo porque pues me duelen los pies, porque tengo el problema de artritis. Entonces, hay que insistirles en que no necesitamos que salgan a trotar ni que vayan a caminar 1 hora, hora y media. No, el tiempo y el ritmo lo pone cada quien, pero lo importante es que lo hagamos, que hagamos el intento. Si con 5 minutos tenemos porque ya no podemos más, pero listo, ya 5 minutos fueron al comienzo, pero yo estoy seguro que con los días y con la disciplina vamos aumentando el tiempo y el ritmo del ejercicio. Mal funcionamiento de un órgano, pues igual lo que hemos visto por todo el consumo de cosas inadecuadas, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas y la comida en exceso van dañando nuestros órganos y pues obviamente se van acumulando sustancias en nuestro cuerpo que son terribles. El humo, el cigarrillo, las sustancias que trae el humo, el cigarrillo, que pensábamos que solamente era la nicotina y ya está estudiado que son más de 3.000 sustancias que son inclusive cancerígenas en su gran mayoría. El licor igual, entonces podemos dañar nuestros pulmones, nuestro hígado y nuestros intestinos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte igual. Y también la parte emocional, la rabia acumulada, la tristeza, la depresión, todo eso está haciendo que también haya una sobrecarga de toxinas en nuestro cuerpo. No solamente son las que ingerimos, sino que cada vez, por ejemplo, cuando tenemos estas crisis de tristeza o de rabia, hacemos dentro de nuestro cuerpo la aparición de sustancias tóxicas, que en estos casos podríamos hablar de lo que son los radicales libres, que van a hacer ese daño a nuestras células en los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Y ahí viene algo tremendo, que es la enfermedad ocasionada por eso. ¿Cuáles serían entonces los síntomas que nosotros podemos tener durante una crisis curativa? Son variados, son diferentes, ¿no? Y en ocasiones estas crisis de curación están relacionadas con problemas ya pasados, emociones o enfermedades que incluso pueden volver a manifestarse durante el proceso de eliminación de las toxinas. Esto es muy interesante de tenerlo muy claro. Nosotros en homotoxicología tenemos dos, digamos, dos manifestaciones de la enfermedad, porque es una vicariación progresiva cuando es el daño degenerativo hasta llegar a la etapa final, que es la, digamos, el daño grande a nivel celular que podría corresponder al cáncer. Entonces, si de repente durante nuestro proceso de cualquier enfermedad no hemos recibido un tratamiento bueno, entonces muchas de las veces lo que se hace es dormir los síntomas, que es generalmente lo que hace la medicina alopática. Trabajamos a nivel sintomático y lo que hacemos es dormir el síntoma, pero la enfermedad queda. Entonces, cuando hacemos este proceso de desintoxicar nuestro cuerpo, al sacar todas esas toxinas acumuladas en nuestro cuerpo, pues vamos a tener, digamos, la aparición de estas mismas manifestaciones o estas mismas enfermedades que tuvimos tiempo atrás. Inclusive hay personas que ni se acordaban que han pasado por eso. Entonces, tenemos que nosotros estar prestos a comentar esta situación, porque puede suceder. A mí me ha pasado con alguna frecuencia. Doctor, pero mire que esto me apareció, yo no tenía eso y empecé a tomarme el Mind y me empezó a molestar tal cosa.
Entonces empezamos a hacer el historial médico de esa persona y resulta que sí, hace 15, 20 años atrás, tuvo esa enfermedad. Entonces, ¿por qué reaparecerá otra vez? Porque quedó maltratada, entonces se destapa la olla, para decirlo de una forma coloquial, y empezamos a hacer una reparación de verdad. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a eliminar las toxinas que estaban ocasionando eso. Entonces, fíjense la importancia de tener claridad en este concepto. Podemos tener, y podría ser lo que nosotros llamamos en homotoxicología, una vicariación regresiva, ¿sí? Entonces es fundamental de que tengamos claridad. No necesitamos de aprendernos lo que son las palabras exactas, pero sí es muy importante el concepto, que nosotros podemos revertir un proceso que estaba ya quieto y con una ayuda idónea vamos a tener el reverso, por decirlo así, de la enfermedad y vamos a tener cosas maravillosas para nosotros o las personas que estamos ayudando. Los síntomas de la crisis de curación pueden ser muy intensos, pero serán solamente temporales y nos conducirán hacia un mejor estado de salud. Entonces aquí podríamos también pensar en el ejemplo de lo que nos comimos que estaba dañado pasado, el vómito, ¿no? Entonces eso es pasajero, pero siempre lleva a un mejor estado de salud. ¿Cuáles serían entonces de los síntomas que podemos tener que pueden durar 2 o 3 días o más? No quiere decir que sean solamente 2 o 3 días. Hay personas, inclusive yo tuve una persona que duró un mes con sus manifestaciones. ¿Por qué? Porque tenía un grado de intoxicación supremamente grande y las manifestaciones los llevaron a hacer un proceso largo de un mes. Pero la importancia es el acompañamiento que le hagamos y la persona estaba consciente de que sí, él estaba supremamente intoxicado y aguantó su mes y justamente después de los 30 y pico días empieza a ver sus beneficios. Entonces acordémonos siempre, después de la tempestad viene la calma. Por eso es tan importante acompañar a la persona, hacer el seguimiento. ¿Cuáles serían esos síntomas? Entonces, dolor de cabeza. Este casi siempre es como la manifestación más frecuente. Es la manifestación. Yo la tuve cuando yo empecé a consumir el AUFA, tuve esa molestia que duró algunos días, como 3 o 4 días, pero era un dolor que era tolerable. Entonces hay personas que me dicen, no doctor, esto para mí es difícil, no puedo tolerar. Yo le digo, pues entre menos tomemos analgésicos mejor, pero no podemos tampoco hacer que la persona no consuma sus analgésicos. Entonces pues aconsejémosle el acetaminofén, que sería lo menos dañino para que la persona alivie su dolor. Tampoco lo vamos a poder dejar ahí con su dolor. Aguántese, que eso es crisis curativa, eso espérese, que eso le pasa. A veces no nos aguantamos. Y el umbral del dolor no en todas las personas es igual. Hay personas que un dolor los hace insoportables, hay otras personas que aguantan mucho más. Entonces debemos ser consecuentes. Y obviamente, cuando ya pasó la sintomatología o el dolor, pues ya la persona no va a tener necesidad de consumir más el analgésico que esté necesitando. Hay personas también que pueden entrar en depresión. Entonces, fíjense que es algo también que puede ser pues molestísimo para la persona, ¿no? Una persona que de pronto decae en su proceso emocional, hace una depresión, pues hay que también explicarle que es justamente por eso, ¿no? También tenemos, a veces hay erupciones de la piel, entonces una persona que está con un brote que apareció al segundo día o al tercer día o al primer día de estar consumiendo, pues hay que mostrarle cómo la piel pues es otro de los órganos, que inclusive es el órgano más grande que tenemos, por el cual ahí también se hace desintoxicación. Entonces cuando nosotros sudamos, ese sudor son sustancias tóxicas que salen de nuestro cuerpo y a través de la piel podemos tener esas manifestaciones como pequeños brotes que nos pueden ocasionar molestia, rasquiña, piquiña, ¿sí? Pero también eso es pasajero. E igual puede haber diarrea o lo contrario, estreñimiento. Y es por lo mismo. Entonces vamos viendo que va a
puede ser posible una cantidad de manifestaciones. Puede haber náuseas, sensación de vomitar, solamente la sensación, la náusea es eso, no el vómito, sino la, como la arcada que decimos o que dicen algunas personas, pero sin vomitar. Entonces también eso es molesto. Puede haber insomnio o lo contrario, sensación de somnolencia. Entonces hay personas que nos dicen, no, esta noche no pude dormir. O no, todo el día estuve con un sueño terrible y en el trabajo eso casi no pude trabajar porque fue esa sensación de somnolencia. Esas manifestaciones, pues tenemos que decirle a las personas, son pasajeras. Dolores en las articulaciones, como ya le hemos visto, digamos una persona que tiene problemas de artritis o artrosis, se puede aumentar la intensidad del dolor, pero también tiene que ser pasajero. Sofocos y sudores nocturnos también puede suceder, y lo mismo, ¿no? Calambres musculares, hay personas que justamente nos manifiestan, no, esos calambres terribles, o como en el caso mío, yo sufría de calambres musculares en mis piernas, en los gemelos, y al despertarse uno, como uno hace ese estiramiento del cuerpo, en el momento en que yo estiraba mis piernas, ¡wow!, el calambre tan tremendo. Entonces, cuando yo empecé a tomar el AFA, esos calambres desaparecieron. Y ya a muchas personas les ha pasado lo mismo. Entonces, podemos tener ese beneficio. Pero hay personas que pueden tener calambres que no los tenían. Y también es un proceso de desintoxicación. Y la irritabilidad. Entonces, son personas que se ponen muy, se molestan por cualquier cosa. Y es justamente por lo mismo. Entonces, fíjense que puede haber una variedad de manifestaciones que hay que tenerlas claras para que acompañemos de una forma adecuada a todas las personas que estamos ayudando para que tengan una mejor salud. Cualquier manifestación puede haber, aquí de pronto no están todas. Por ejemplo, en el caso de mi madre, ella empezó a tener mucha orinadera, duró así como una semana, aumentó la evacuación de orina, y fíjense que también a través de la orina nosotros eliminamos toxinas. Entonces son muchos de los órganos que son, digamos, el aparato digestivo, el riñón y sus vías urinarias, la piel y el pulmón, que son, digamos, los órganos los cuales nos ayudan a hacer los procesos de desintoxicación. Entonces cualquier manifestación de estas puede suceder. Entonces lo que hay que tener claro es qué vamos a hacer con ese proceso. ¿Tiene ventajas la crisis curativa? Entonces es una pregunta que también tenemos que hacernos, ¿no? Y la respuesta, pues, es muy, muy, muy bonita. Dice, los tratamientos que producen una crisis curativa, como la homeopatía, el naturismo, los suplementos nutricionales, aquí está en negrilla porque es de lo que estamos hablando, en nuestro caso, con nuestro mind, las psicoterapias profundas y la reflexoterapia, tienen en cuenta el funcionamiento global del organismo. Son tratamientos no agresivos. Y fíjense, curan órganos que todavía no había presentado ningún síntoma, pero estaba funcionando desequilibradamente. O sea, que aquí nuestro suplemento nutricional va a actuar de una forma preventiva también, y es algo muy importante. Desafortunadamente, nosotros, nuestra cultura no es de hacer prevención, sino solamente curación y generalmente tardía. Entonces aprovecho para hacerles una invitación que nuestro Mind o nuestro AFA Mind no es solamente para personas enfermas, sino que tenemos que invitar a las personas que supuestamente estamos sanas para que hagamos más prevención. Y es interesante, porque hay personas que dicen, no, pero yo no sufro nada, a mí no me duele nada. Pero de pronto nos encontramos que nos dicen, después de que empezaron a consumir, se hacen conciencia de que es necesario que empecemos a hacer un tratamiento preventivo. Imagínense que estoy durmiendo mejor, imagínense que estoy viendo mejor, imagínense, entonces empiezan a parecer que para ellos no, eso era normal ya. Entonces yo uso gafas, pero eso no es enfermedad. Yo no duermo bien, pero eso no es enfermedad. Todo eso son manifestaciones de que no estamos funcionando bien en nuestro organismo. Entonces fíjense que aquí vamos a hacer algo muy interesante. Y si se presentan estas crisis curativas, pues con mayor razón el beneficio posterior va a ser muy interesante. Todos son ventajas a largo plazo, porque vamos a purificar el organismo. Entonces, ¿cómo es que se hace con nuestro AFA Mind esa purificación del organismo? Yo sé que
los que ya llevan un tiempito consumiendo el AFA, los que ya han estudiado, los que ya han leído, ya saben cuál es el elemento, la sustancia que nos está purificando el organismo. La respuesta que están dando es cierta: la clorofila. La clorofila, las personas que han consumido clorofila pura, sola, saben cuál es, qué es la función de nuestro cuerpo. Es para desintoxicar nuestra sangre, nuestro cuerpo, para purificar el organismo. Si nosotros tenemos una buena cantidad de clorofila en nuestro AFAMind, entonces todos los días estamos haciendo un beneficio a nuestro cuerpo, porque todos los días estamos comiendo, y todos los días estamos comiendo o llevando a nuestro organismo cantidad de sustancias tóxicas que, con la ayuda de nuestro AFAMind, con la clorofila que tiene nuestro AFAMind, pues vamos a hacer que se purifique todos los días el organismo. Y esto tiene mucha razón, ¿no? Digamos, cuando tú te vas a estrenar un vestido, si tú no te bañas bien tu cuerpo, como que no te sientes bien a gusto. Pero te haces un buen aseo, te echas champucito, te consientes, estropajo, lo que sea, que vayas a sacar todas esas impurezas que de pronto hay en su cuerpo, y te pones tu camisa, tu ropa interior, tu vestido, tu corbata, ¿cómo te sientes? Muy bien, ¿cierto? Pero si vuelves y no te vuelves a bañar, valga la redundancia, pues entonces volvemos a acumular sustancias que no son buenas en nuestro cuerpo. Y si pasaron 8 o 15 días sin bañarnos, cuando volvemos a colocarnos ese vestido sin hacer ese proceso, pues vamos a sentirnos muy mal. Entonces fíjense que es muy importante que todos los días nos estemos haciendo aseo, ¿no? Me decía un señor una vez: es que, doctor, yo sí sagradamente me baño cada 15 días, así esté limpio. Entonces fíjense ustedes, ¿no? Esos conceptos: cada 15 días, así esté limpio, pero eso era sagradamente su baño. Entonces no, nosotros tenemos que hacer esa limpieza todos los días. Entonces, con nuestro AFAMind, todos los días estamos ayudando a que se haga esa purificación de nuestro organismo. La crisis curativa garantiza una curación más duradera. Por lo mismo, estamos sacando la cantidad de toxinas que están acumuladas dentro de nuestro cuerpo, y como estamos ayudando a través todos los días del consumo de nuestras cápsulas, pues va a ser mucho más, digamos, duradera esta manifestación de sanidad. Hay personas que dicen: pero doctor, entonces esto es para tomar de por vida. Pues miren, la verdad sí, pero entendiendo el concepto, que no es para que tengan que gastar, sino para invertir en su cuerpo. Son dos palabras totalmente diferentes, con un sentido totalmente diferente, ¿no? Si yo invierto en mi cuerpo, pues voy a tener un beneficio grande, y seguramente si no me enfermo, entonces voy a tener que gastar menos en la enfermedad, ¿cierto? Entonces, cuando yo dejo de consumir el AFA, yo puedo durar 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses sin consumirlo, pero uno mismo se va dando cuenta que si yo no le ayudo al cuerpo a desintoxicarme, a complementar lo que me falta, porque la comida que estoy consumiendo no me aporta los nutrientes adecuados y no me está dando, digamos, la limpieza que yo quisiera tener en mis productos que estoy consumiendo, entonces esas toxinas que vienen en mi organismo pues se van a volver a acumular. Puede pasar unos meses sin que yo no tenga ninguna manifestación, pero va a llegar el día en que ya se llenó nuestro cuerpo de toxinas y volvemos otra vez a la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Pues al comienzo tenemos que hacer el proceso. Cuando tenemos enfermedad, entonces vamos de menos a más en el consumo de las cápsulas. Hacemos un periodo mínimo de 6 meses para que hallamos o lleguemos, o mejor dicho, hasta que tengamos la resolución de nuestros problemas. Puede ser 3 meses, 6 meses, 1 año. Ahí ya podemos decir que a partir de ese momento, cuando ya hemos reparado nuestro cuerpo, vamos a hacer un mantenimiento. Entonces, si yo necesité 6 cápsulas, 8 cápsulas, 10 cápsulas para llevarme a ese proceso de reparación, entonces con tranquilidad, de las 10 cápsulas, cuando ya está reparado mi cuerpo,
voy a consumir mis cápsulas de mantenimiento, que serían 4 al día. ¿Sí? Entonces entiendan el concepto. Al comienzo, mientras arreglamos, por decirlo así, nuestro organismo, necesitamos una buena carga, tanto de los beneficios que va a ser la clorofila, como la cantidad de células madre que se van a sacar a través del proceso que ya conocemos, para que lleguen a circulación y hagan la parte curativa, la parte de reparación. Cuando ya estamos en ese proceso de reparación, entonces vamos a pasar, ya no vamos a necesitar las 10 cápsulas, las 8, las 6 cápsulas. Seguramente con 4 diarias vamos a hacer un mantenimiento espectacular. Entonces fíjense que tenemos que tener claridad en estos conceptos. Aquí lo mismo, satisface las necesidades postergadas, es lo mismo, básicamente. Aumenta la conciencia sobre el propio proceso, igual. Entonces, si yo sé que ya estoy bien y creo, como se hace en la medicina alopática, que me dan los analgésicos, los antiespasmódicos para quitar la crisis que me dio, pero no hago nada más y sigo consumiendo lo mismo, haciendo lo mismo, entonces, ¿a dónde voy a parar? A que muy probablemente vaya a tener una manifestación igual o peor a la que tuve anteriormente. Entonces aquí lo que dice es que aumentamos nuestra conciencia sobre nuestro proceso. Si yo no quiero volver a enfermar o a agravarme, entonces tengo que hacer lo que la persona que me está viendo me dice, ¿sí? Por eso es tan importante, y lo mismo lo dice la Organización Mundial de la Salud. Si nosotros tenemos una información veraz acerca de todos estos procesos, vamos a mejorar. Si cambiamos nuestro estilo de vida, vamos a mejorar mucho más rápido. Y si suplementamos bien nutricionalmente, definitivamente vamos a tener unos beneficios muy grandes. ¿Por qué a veces entonces las personas no se mejoran tan rápido? Pues miremos a ver dónde estamos fallando. Entonces, si la persona es consciente, no se va a autoengañar, aunque el común denominador es eso. No, doctor, yo realmente no estoy comiendo grasas. Claro que qué día me comí un tamalito, me comí unas salchichitas, me comí... Entonces ahí es donde tenemos que hacerle caer en cuenta a la persona, no para juzgarlo, ni mucho menos, sino para hacerle caer en cuenta de que por ahí pudo venir su manifestación que está presentando en este momento. Entonces, fíjense la importancia de hacer el acompañamiento. Y tienen que ser muy flexibles, porque hay personas que les cuesta cambiar los hábitos. Es natural, ¿no? Si yo estoy acostumbrado a comer carne en cantidad y como nunca había tenido ninguna manifestación, entonces decirle que la quite de una, pues no va a ser tan fácil. Entonces vamos a decirle a la persona, bien, empiece a quitar, o sea, no coma todos los días, y la porción que se coma que sea la mitad de lo que estaba consumiendo, hasta que ya la persona vea sus beneficios y él mismo va a decidir no volver a comer o comer muy de vez en cuando, ¿correcto? Ayuda a aprender sobre las necesidades personales, es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces es como entrarnos a entender que todo depende de mis decisiones. Si yo decido cambiar mis hábitos, pues voy a tener unos beneficios enormes, voy a estar muy tranquilo, voy a estar cada vez mejor, y cuando vemos eso es algo increíble. Consejos para sobrellevar una crisis de curación. Entonces viene esa pregunta, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces, que suspenda, doctor, que le baje la cantidad, ¿o qué hacemos? Pues aquí viene muy sencillo. Entonces es aumentar el consumo de agua. Entonces, si la persona no está consumiendo agua, pues digámosle, mire, tómese sus 6 u 8 vasos de agua diarios, porque eso va a hacer que la eliminación de las toxinas vaya a ser mucho más rápido. Entonces también podemos tomar jugos o tomar té, y el té verde tiene unas acciones también muy interesantes. Entonces es como aconsejarle a la persona, mire, aumente el consumo de agua, eso le va a ayudar a la liberación de sus toxinas mucho más rápido. Entonces esas molestias van a desaparecer igualmente mucho más rápido. El jugo y el té, la misma acción. En caso de fatiga o somnolencia, descansar el tiempo que sea necesario. Si tú vas a tener este tipo de manifestaciones que no, es que no puedo, entonces descansa, simplemente te das el tiempo de descansar y ahí el organismo va a funcionar mejor. Un buen masaje puede aliviar la sensación de malestar.
Aquí esta es una parte muy interesante. El masaje o el drenaje linfático. De la linfa casi nadie habla, ¿no? Nosotros tenemos los vasos linfáticos, son los que llevan las sustancias pesadas de desechos en nuestro cuerpo. Y generalmente esos vasos linfáticos se viven llenando con mucha frecuencia. Y si nosotros no somos activos, si no hacemos ejercicio, entonces van acumulándose allí desechos que pueden ocasionar mucho malestar. Entonces, cuando, imagínense, cuando empezamos a activar la salida de toxinas, ese sistema se puede atascar un poco más. Entonces, un buen masaje, un buen drenaje linfático nos puede ayudar a aliviar esas sensaciones de malestar y es bastante interesante. El salvado de avena o la linaza molida ayuda a la eliminación de las toxinas. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que tomar eso? El necesario, simplemente es para que cuando tú te sientas bien y si ya, digamos, hay algo muy interesante que el MIND hace en nuestro aparato digestivo, es que empieza a regular nuestro peristaltismo intestinal y por ende las evacuaciones. Entonces, si estamos con estreñimiento, nos vamos a dar cuenta de que, uy, caramba, ahora estoy eliminando dos o tres veces al día. Entonces, pues no vas a tener necesidad de seguir tomando el salvado de avena o la linaza. Simplemente con el consumo del MAE vamos a tener esa evacuación y obviamente la eliminación de las toxinas. También se aconseja en algunas oportunidades hacer un enema de colon, que también puede ayudar muchísimo a evacuar esa gran cantidad de toxinas que se puedan quedar pegadas inclusive en nuestro colon. Entonces, y buscando pues la ayuda profesional, podemos hacer que ese colon se limpie de una forma buena. De hecho, ahí la colonterapia que muchos conocen es justamente eso. Entonces, es ayudar a nuestro colon a que tenga esa limpieza, que en alguna oportunidad vamos a tener un poquito más de conocimiento al respecto, que es bastante interesante. Entonces, como se dan cuenta, son situaciones que podemos nosotros ayudarle a la persona para que pase su proceso de crisis o de manifestación curativa muy rápidamente o en mejor condición. Entonces tenemos que estar prestos a ayudarle a la persona para que esas manifestaciones no le vayan a incomodar, no le vayan a hacer retractarse, continuar con su tratamiento o con la suplementación nutricional con nuestro MAE. Esta parte que les voy a mencionar también es fundamental de tenerla en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre crisis curativa y empeoramiento? Ahí tenemos que tener mucha claridad al respecto. La crisis curativa suele ser de corta duración y aguda, y los síntomas están relacionados con la acción del órgano implicado. Obvio, como ya les dije, ¿no? No son los 2 o 3 días exactamente, pueden ser más, pero la idea es que esté relacionado con el órgano implicado. Entonces, si son las articulaciones, pues es con las articulaciones. Si es el colon, con el colon. Si es la cabeza, con la cabeza. Si es el hígado, con el hígado. O sea, tiene que haber una relación, ¿sí? Y que va pasando poco a poco, esas manifestaciones van pasando, van disminuyendo. Entonces, es muy importante tener esto muy claro. En la crisis curativa, los procesos de eliminación se aceleran debido a la abundancia de energía vital recuperada. Yo creo que esto se entiende muy fácil, ¿no? Todas las secreciones y otras formas de desechos acumulados en el organismo se disuelven y fluyen libremente y así se establece un proceso de limpieza general y purificación. Entonces, como estamos dándole mejor calidad a nuestro organismo, pues va a actuar fisiológicamente mejor y así vamos a tener una eliminación mucho más rápida y realmente vamos a tener un beneficio mucho más rápido también. La crisis hace revivir al paciente las enfermedades o males que ya ha vivido a lo largo de su vida. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente. Aunque el paciente no recuerde las que ha pasado, el organismo sí no olvida y recorre en sentido inverso los males acumulados. Esto es lo que ya les había dicho, que es la vicariación regresiva. Entonces la persona, no, ya se le había olvidado que tenía eso, pero su organismo sí tiene memoria. Entonces fíjense en lo interesante, ¿no? Y empezamos a tener la reversión del proceso que hubo años atrás.
Eso es muy interesante, eso es algo poderoso que tenemos nosotros en mente o en manos con nuestro producto, porque vamos a ayudar realmente a tener unas curaciones reales. El propio cuerpo es el que se autocura. Ese es el poder que el Creador nos dejó. Nuestro Padre nos permite tener ese poder de autosanación, de autocuración. Pero tenemos que darle a nuestro cuerpo lo necesario. Esto sería en cuanto a la crisis curativa. En cambio, el empeoramiento suele ser gradual, de larga duración e involucra progresivamente diferentes órganos. Cuando nosotros nos encontramos con esto, entonces tenemos que decirle a la persona, mira, aquí esto ya no es una crisis curativa, sino que podemos estar ante un empeoramiento por diferentes cosas. Entonces, ahí tendríamos que mirar qué está haciendo equivocada la persona, si la persona no está haciendo caso o está haciendo caso omiso, más bien a las recomendaciones que le hemos dado, pues entonces la persona no está cumpliendo y se puede empeorar. Y ahí necesitaríamos o que la persona decida de una forma radical hacer sus cambios o decirle que tiene que acudir a un profesional que le pueda de pronto, porque hay personas que de pronto se desorganizan y hay crisis. Por ejemplo, esto aprovecho también para decirle, las personas que están medicadas no debemos quitarle sus medicamentos por ningún motivo. Hay personas que por ellas solitas quitan los antidiabéticos, la insulina, sus pastillas para la diabetes o sus pastillas para la hipertensión y pueden llegar a tener crisis que empeoran el cuadro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Solamente el médico tratante es el que va a quitar los medicamentos cuando ya nuestro cuerpo se empieza a recuperar, pues ya no los va a necesitar. Y uno mismo va a notar que ya no los necesita, porque entonces, si estaba tomando el antihipertensivo y resulta que con el tratamiento, con el MAIN, con la suplementación nutricional, todo empieza a mejorarse, vamos a limpiar las arterias, vamos a tener una buena circulación, el corazón va a funcionar mejor, el riñón va a funcionar mejor, nuestro hígado va a funcionar mejor. Entonces, esa tensión tiende a irse regulando. Si la persona sigue consumiendo la misma cantidad de la pastilla para la tensión, de pronto resultamos es que la tensión se le empieza es a bajar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿De que tengo que suspender el MAIN o que tengo que suspender el medicamento? Pero eso se lo dejamos al médico tratante. Entonces, si la persona lleva ya una semana con que su tensión está muy bien, o está bajándose demasiado, entonces el médico que le va a decir, mi señora o mi señor, no tome ya esa cantidad, vamos a bajarle a la mitad o vamos a suspenderla. Pero sería el médico tratante el que haga eso. Y eso va a suceder. Entonces, esas son las bondades del consumo de nuestro Afamind, que vamos a tener con los días una mejor función de todos nuestros órganos, que va a hacer que los que estén medicados no tengan necesidad de consumir la medicación. Por eso aquí es muy importante esto. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esto lo dice Albert Einstein. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado y felicitarlos y agradecerles por estar esta noche aquí.